Hola, ¿qué tal chicos del WRC? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video más de WRC Pictures. Y pues bien, vámonos con estas noticias. Ya han pasado algunos días desde que Hyundai anunció que Andrea Adamo no seguiría en el equipo. Y hasta ahora pues no se ha vuelto prácticamente a hablar nada sobre este tema, sobre quién será quien tome las riendas del equipo. Si bien de algún modo sabemos que se quedó de alguna manera Scott, ¿no? Esto no será por mucho tiempo, ya que pues no es el lugar ideal para él y tiene otras funciones dentro de Hyundai. Sin embargo, desde mi punto personal sigo creyendo que esto no fue una buena decisión para Hyundai. Más allá de si Andrea Adamo hacía bien las cosas o no las hacía, creo que sobre todo no fue el tiempo para tomar esta decisión a tan fechas próximas de arrancar una nueva temporada con tantos cambios, con tantas cosas nuevas. Pero bueno, como me pusieron por ahí en algunos comentarios en redes sociales, ellos son los que saben y saben qué es lo que les conviene al equipo. Y obviamente ellos tienen toda la información, yo simplemente comento lo que yo creo, lo que yo pienso. Así que yo sigo creyendo que no fue una buena decisión haber sacado a Andrea Adamo a estas alturas, sí, a estas alturas. Sin embargo, leyendo sus comentarios, muchos de ustedes coincidían que un ex piloto de rally es quien debería de tomar el lugar de director, así como lo hizo Toyota con Jari-Matti Latvala, y creo que es algo más que acertado, ya que quién mejor para entender a los pilotos, qué es lo que necesitan los pilotos, que un ex piloto. De acuerdo a información de Dear Fish, hay varios posibles candidatos a esto. ¡Ojo! Solo son posibles candidatos, no estoy afirmando nada, ni estoy diciendo que son los únicos, ni tampoco estoy diciendo que todo se va a basar en estos candidatos. Solamente son candidatos que quizá podrían de alguna manera llegar a Hyundai como directores. El primero de ellos podría ser Christian Loriaux. Si bien para muchos no sería la persona indicada, él estuvo trabajando aproximadamente 6 meses con Andrea Adamo y de algún modo pues tiene, digamos, que esa experiencia, ¿no? Digamos que tiene la experiencia de cómo funcionan las cosas en Hyundai y sobre todo cómo son las cosas dentro del WRC. Obviamente no es lo mismo trabajar con Andrea Adamo y aprender de algunas cosas allá estar a cargo de un equipo, es totalmente diferente, pero bueno, digamos de alguna manera que tiene un poquito, ¿no?, de experiencia en relación a esto. Obviamente experiencia ha de tener muchísimo más, pero en dirección a lo que es dirigir un equipo, bueno, digamos que estuvo trabajando cerca de Andrea Adamo. Otro personaje que podría figurar, aunque muy poco probable, es Richard Milliner. Sí, así es, el director del equipo de M Sport. Sin duda es un hombre que con experiencia, que sabe cómo funciona el mundo del WRC. Y yo creo, muy en lo personal, que haría un muy buen papel en Hyundai. Simplemente creo que levantaría también al equipo, es mi comentario personal. Sin embargo, dudo bastante, es casi imposible que M Sport lo deje ir así tan fácil. A estas alturas de una nueva temporada sucedería lo mismo, ¿no? ¿A quién traería en este caso M Sport si es que lo dejasen ir? Así que lo veo un poco improbable, pero bueno, ha sonado este nombre también para tomar las riendas del equipo en Hyundai. El siguiente es Spence. Si él siguiera en las filas de Hyundai, seguramente sería un gran candidato para ocupar el puesto de Andrea Adamo. Sin embargo, en junio Hyundai le dio las gracias y salió del equipo, por lo que lleva pues prácticamente 6 meses, digamos, inactivo a lo que tiene que ver con el mundo del WRC y pues más aún con Hyundai. De eso de que Hyundai quiera volver a incluirlo en el equipo, pues también es algo muy dudoso, ya que en su momento él comentaba que pues no había sido su decisión salir del equipo, sino que simplemente venían las indicaciones de muy arriba, de altos mandos de Hyundai, y fue por eso que de alguna manera él tuvo que salir. No sé, me suena muy similar a lo que sucedió con Andrea Adamo, que igual no fue su decisión, aunque dijeron que sí. Pero bueno, yo digo que no fue su decisión, pero bueno, ellos sabrán. Y por último, un nombre bastante conocido por todos nosotros y creo que para muchos de ustedes sin duda sería una muy buena opción. Para otros quizá digan, no, definitivamente no me convence. Y este es Peter Sorberg, un hombre que a mi punto de vista le sobra experiencia. Un hombre que creo que le daría bastante carácter a Hyundai, le daría una dirección muy buena hacia Hyundai. Sin duda, ¿quién mejor que un piloto, sí, que pueda saber lo que los demás pilotos necesitan? Además de ello, que Hyundai tiene muchos pilotos jóvenes, a lo que Peter podría aportar gran experiencia a cada uno de ellos y también al equipo.
sabe de alguna manera cómo funcionan las cosas y ha estado a cargo de la gestión de un equipo que fue el PCRX Volkswagen. Creo que el único inconveniente quizá que podría por ahí poner Hyundai es de alguna manera el vínculo emocional que hay con su hijo, pues estarían pues prácticamente en el mismo equipo y sería su jefe y pues bueno, no es por darles preferencia, ¿no? Quizá sería el único detallito que podría haber, pero no creo que sea mayor problema, creo que son profesionales tanto Peter como Oliver y podrían funcionar bastante, bastante bien. Vuelvo a repetir, todo esto es algo muy personal, son puntos muy personales de lo que les estoy comentando, ¿sale? Para que igual no digan que solamente son esos, no, para nada, simplemente son posibles candidatos. Yo veo bastante, bastante... una muy buena opción de que Peter Solberg pudiera llegar a Hyundai, creo que tienen por ahí el vínculo, pero bueno, quién sabe, posiblemente hay más candidatos para sustituir a Andrea Adamo. A mí en lo personal creo que sí me gustaría ver a Solberg como director de Hyundai, creo que haría un papel muy bueno y sin duda el WRC pues es su pasión, él sabe lo que hace y creo que lo haría bastante bien. Lo único es que Hyundai debería pues sí pronto ya tomar una decisión para quien quede como director, pueda ya ir trabajando y adaptándose lo más pronto posible. Recordemos que está a nada de iniciar la temporada, así que creo que a Hyundai le urgiría ya tener este director ya firmado para poder trabajar y quitarse quizá un peso de encima. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, vamos a ver qué decisión toma Hyundai y esperemos que sea la mejor para el equipo y mejor para los pilotos. Pero bueno, a ver qué sucede. Muchas gracias, chicos, te pido que te suscribas al canal, te mando un fuerte abrazo, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.